La música de marimba en esta ciudad ha sido desplazada porque los jóvenes prefieren escuchar el reggaetón o algún DJ. En Tapachula, desde la luz y sonido, grupos musicales, tecladistas y otros grupos, eso vino a desplazar la tradicional marimba, aseguró Ramón Velázquez González, representante municipal de Tapachula. Destacó que es triste ir a los parques y ver que son muy pocos los interesados en que se acercan a escuchar la música de marimba, caso contrario a Tuxtla Gutiérrez, donde la población acude a bailar y a disfrutarla. Es lo que trae la música, la luz y sonido, trae la música de reggaetón, de toda esa música. ¿Los ha desplazado? Ajá, que la ahora sí que la juventud, los muchachos, es lo que más les está gustando. Oiga, es... Nosotros estamos de la marea municipal, lleva alrededor de 25 años, sirviendo al municipio y a la comunidad. ¿Qué es lo que necesitan ustedes para poder preservarla, rescatarla y que no se extinga? Pues que le den difusión a los medios de comunicación, que inviten a los jóvenes, a las escuelas, hay escuelas que trabajan la marimba, que se enseñen. Pues eso, que le den difusión en los parques, que lleven a sus hijos a ver cómo es la marimba, que les hablen de del valor de la marimba más que nada. ¿Se ha perdido en esta cosa, en esta región? Sí, porque mucho ya la gente ya no llega a los parques. Nosotros estamos en el Parque Bicentenario y da tristeza que no... En otras partes de Chiapas todavía la gente llega a los parques a bailar con sí, la música. En el Parque de la Marimba. ¿Y aquí ustedes cada cuánto están? En el Parque Bicentenario. Todos los días, de lunes a domingo, hay marimba en el Parque Bicentenario.